Marina Pérez Popoca rindió protesta como presidenta municipal constitucional de San Andrés Cholula. Ciudadana, presidenta municipal constitucional, regidores, regidoras y síndico municipal, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y las leyes y reglamentos que de ellas emanen. Si así lo hicieren, que la ciudadanía de San Andrés Cholula, de Puebla y de México se los reconozca, y si no, que se los demande. Muchas felicidades. Realzando el eslogan que será la bandera de la administración por los próximos 3 años, valores que hacen gobierno, Pérez Popoca reafirmó su compromiso con los sanandreseños para lograr la transformación que se votó el pasado 1 de julio. Siendo las 4:39 de la tarde del día 15 de octubre del 2018, declaro formalmente instalado el H Ayuntamiento de San Andrés Cholula para el periodo 2018-2021. Felicidades, pueblo de San Andrés. Sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, el Palacio Municipal de San Andrés Cholula, en donde trabajaremos con valores que hacen gobierno. Hoy es el día en que juntos iniciamos el camino para transformar al San Andrés de nuestros sueños en el San Andrés de nuestras realidades. Como parte de su mensaje dijo, construiremos un municipio en donde los ciudadanos estemos orgullosos de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra tierra. Un gobierno que será cercano, humano y sensible con el prójimo, expresó Karina Pérez Popoca. Tengan por seguro que seremos un gobierno plural, incluyente y solidario, defensor de sus valores sociales mediante la creación de la Unidad de Gestoría Jurídica Popular. Tanto hombres como mujeres nos debemos sentir orgullosos de todo lo que nos une: nuestra identidad, nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero sobre todo, orgullosos del tiempo y el espacio que nos ha tocado vivir. Gracias a su apoyo y confianza, seremos un gobierno cercano. Seremos un gobierno humano, seremos un gobierno sensible, seremos valores que hacen gobierno, porque juntos y juntas hicimos y haremos historia. ¡Viva la gente de San Andrés Cholula! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva San Andrés Cholula! ¡Viva! Tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares.